Pues un conflicto socioambiental tiene, digamos, una implicación directa sobre la gestión de los recursos, de lo que se llama en economía los recursos o el capital, digamos, natural. Sin embargo, nosotros desde algunos sectores académicos y también sociales y ambientales, pues hemos venido tratando de decir que no se trata solamente como de un stock a disposición, como usualmente se ha entendido, sino esos recursos los llamamos más, los entendemos más en términos de patrimonio ambiental, patrimonio social, porque si las naciones hoy, las sociedades disponen de esos materiales, bienes, etcétera, que son, pueden ser minerales, pueden ser recursos hídricos, energéticos, alimentarios, de semillas, pues son heredados o han sido posibles hoy gracias a que los mismos pueblos en su pasado u otros pueblos en el mismo territorio, pues no se los han agotado, no los han acabado, porque además muchos de ellos son recursos agotables también, no renovables. Entonces hablamos primero de patrimonio y los conflictos surgen, los conflictos socioambientales surgen en medio, en la disputa por esos recursos o por ese patrimonio, en la disputa tanto en el acceso, en las fuentes, como en su gestión, en su disposición. Entonces entiendo los conflictos socioambientales como la disputa existente entre modos y formas de producción que tienen una forma y una concepción distinta del acceso y la distribución, la gestión a esos bienes que para algunos son bienes de uso común y deberían tener por lo tanto acuerdos y concertaciones para su gestión, mientras que de otro lado está en disputa con esos sistemas productivos que, digamos, que buscan acapararlos. El mercado busca, digamos, hacerse a esos espacios, a esos recursos, sean, ejemplo, el oro, ejemplo, el agua, ejemplo, los materiales vegetales en los bosques, la tierra misma como un recurso agotable, es decir, es un recurso finito, y en medio de esa desigual distribución, pues emergen los conflictos. Pues que se distribuyen diferencialmente los conflictos ecológicos. Entonces, un ejemplo son las ciudades y las regiones. Es decir, usualmente lo que termina pasando es que las ciudades absorben o demandan una alta cantidad de materia, generan expansión urbana y digamos que conurban o se expanden como la llamada mancha de aceite en la región, demandan agua en abundancia. En una ciudad como Bogotá, que tiene cerca de 8 millones de habitantes, pues demanda agua de toda la región, de la zona de la Orinoquía principalmente, la trae acá, la trasvasa de cuenca a cuenca, y entonces la distribución del conflicto, digamos, es desigual, o la distribución más bien de la carga, digamos, del impacto de ese modo de producción. Entonces acá nosotros vivimos cómodamente, simplemente abrimos la llave y pagamos por eso, los que tenemos la posibilidad. Los que no tienen la posibilidad, cada vez les toca irse más a las márgenes y a buscar lugares en donde tengan capacidad de pago o de acceso diferencial. Entonces las ciudades terminan siendo muchas veces pues un lugar, digamos, muy hostil primero frente a la naturaleza por su alta demanda de bienes materiales, energéticos, etcétera, pero además también un lugar de expulsión de población, de esa población que no tiene la capacidad de pagar ese recurso o ese bien. Entonces, por ejemplo, en la región, el impacto, los pasivos ambientales que genera la ciudad están en otros lugares. Están en la zona oriental, están en la zona norte, están en la zona de la cuenca del Tunjuelo, ¿cierto? Y no los vemos acá. La demanda, por ejemplo, de mineroenergética. Entonces, cada vez más consumo, más crecimiento, más disposición de residuos, más consumo de materiales derivados del petróleo, etcétera, pero acá no tenemos los lugares de explotación petrolera. Entonces cada vez es en la región, en el Magdalena Medio, en la región de la Orinoquía, en el Meta, etcétera, en el Casanare, pues es donde se generan los impactos de esa explotación para garantizar el modo y el sistema de producción que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, digamos, a eso se refiere como esa distribución o distribución desigual del impacto de los conflictos alrededor de esos usos de la tierra y de los usos del suelo.